Hoy es un día especial. Hoy es fiesta en Asturias. Hoy es el día de nuestra patrona, el día de la Santina de Covadonga. Y tener a esta persona que tengo a mi derecha hoy aquí sentado con nosotros es un auténtico lujo. Es un lujazo, más que un lujo. Accedió muy amablemente, viene de actuar, tiene ganas de llegar a su casa, pero accedió muy amablemente a esta pequeña entrevista que nosotros hoy aquí le vamos a hacer. Así que bienvenido y muchas gracias, Nando. Nando Agüeros, por estar con nosotros. A vosotros. Sí, un poco cansado estoy, porque he estado cantando ahí en San Adriano y hacía muchísimo calor. Y encima el escenario pues le pusieron mirando al sol y pasamos un rato ahí Estuvo de lo más agradable, vaya. Pero bueno, bien. Encantado de estar aquí. Pues muy agradecido porque, repito, hoy es un día especial en Asturias, hoy es fiesta en Asturias y Nando Agüeros, que no sé si asturiano, cántabro, asturiano, es la pregunta recurrente. Asturiano pero... adoptado. Pero que ¿te bueno. parece mal? No. No. Yo soy cántabro, no voy a renegar de mi tierra, no me faltaba más. Claro, de hecho, sería un desagradecido, pero sí que me siento también adoptado por toda Asturias y yo vengo de un lugar en el que yo me levantaba por la mañana, me asomaba a la ventana y veía la peña de Arria, que se llama, y justo detrás estaba Asturias, ¿no? O sea, que tengo siempre mucha conexión. ¿Cómo llegaste a involucrarte en la música, Nando? ¿Cómo fue ese paso? Un día, no sé qué estabas haciendo y de repente surgió en tu cabeza empezar a cantar y a componer, ¿o cómo fue? ¿O ya viene desde chiquitín? Yo creo que eso se va generando a lo largo de los años, ¿no? Y desde pequeño empiezas a escuchar música, que en este caso que ponía mi padre cuando íbamos en el coche, o los domingos por la mañana cuando nos levantábamos, ponía música en un tocadiscos que tenía y música muy diversa además, me acuerdo que había discos de Perales o de Víctor Manuel o de música montañesa o música asturiana, ¿no? Y fui creciendo con todo eso, con todas esas canciones y luego pues eso, pues bueno, pues también tus inquietudes de juventud y también que, no sé, todo se va formando dentro de ti algo, ¿no? Y luego lo desarrollas y luego pues dependiendo un poco de tus ganas y de tu entusiasmo, pues llegas hasta donde quieras llegar, ¿no? O hasta donde puedas, también en muchos casos. Comienzas más que nada apoyándote con tu hermano en ti, cuando hacéis el dúo. Pues sí, entramos a formar juntos parte de un coro de canción tradicional de Cantabria. Ahí coincidimos por primera vez y en ese mismo coro coincidimos con otros dos hermanos y formamos nuestro primer grupo, ¿no? Un grupo que se llamaba Voces Peña Sagra, que éramos dos parejas de hermanos. Y luego ya nos quedamos mi hermano y yo formamos el grupo Tanea con otros componentes. Sí. Y siempre hemos estado cantando juntos hasta el año 2012, que él tuvo que abandonar por un problema vocal, ¿eh? ¿Cómo definirías tú o vuestro en aquel entonces y hoy tu estilo musical? ¿Cómo se define? Bueno, yo creo que es una canción principalmente de autor, ¿no? Y que bebe de las vivencias propias, del sentimiento hacia la tierra, en fin, no sé, también ha habido una evolución, ¿no? Primero yo hacía canciones mucho más que hablaban de mi entorno, de mi tierra. Y ahora ya pues intento hacer otro tipo de canciones para tampoco encasillarme mucho, ¿no? Bueno, pues es un estilo muy variado y dependiendo de la época, pues he ido hacia un lugar o hacia otro, ¿no? Este día pasado le preguntábamos a Pipo Prendes. Buen amigo, lo sé que nos lo comentó. Le preguntábamos, y quiero hacerte la misma pregunta. ¿Cómo es que sales un día a cantar y decides eso, pues cantar lo que estás haciendo y no determinaste el camino por otro sitio, por otra profesión? Nos decía Pipo que él le venía muy de niño, muy de sangre, muy de herencia, si quieres, porque en Candás, que Julián es de Candás,
se canta mucho y estilo marinero y... Sí. ¿Y a ti por qué? Bueno, porque lo que empezó como un hobby, el primer día que me dieron una propina por cantar, se me encendió la bombilla y digo, joder, se puede ganar dinero con esto. Entonces, a partir de ahí dije, joder, pues vamos a sacarle provecho, ¿no? A este, bueno, a lo que algunos creen que es un talento, ¿no? O talento. Y bueno, pues nada, a partir de ahí dije, bueno, pues venga, vamos a... Ya formamos un grupo, tal, no sé qué. Y en el año 1998 nos subimos por primera vez a un escenario, las dos parejas de hermanos, Grupo Peña Sagra. Y esa fue la primera vez que yo me subo a un escenario a cantar y por el cual encima me pagan, ¿no? Nos pagaron 20.000 pesetas. Oh, lindo. Sí. De aquella época. Todavía eran pesetas. Sí. ¿Cuál es la condición para ti como compositor, que también eres? También se lo preguntábamos a Pipo, y no te vuelvo a hacer otra pregunta repetida, pero sí que me interesa saberlo. ¿Cuál es la condición indispensable para que tú compongas y compongas algo que de verdad te llene? Pues el silencio, el mar, mucho jolgorio en tu entorno. ¿Cuál es la condición indispensable para que a ti te salga una composición que digas, esta es? Estar solo y tener tiempo. Uh-huh. Eso es indispensable. O sea, estar solo significa estar en mi entorno. En mi estudio, con mi ordenador, solamente uh-huh. Yo escribo en ordenador. Y tener muchas ganas y a la vez tiempo para estar un día entero, a lo mejor para escribir cuatro versos. Sí. Nando Agüero, como antes yo decía, bueno, plan de broma, que es un asturiano adoptado, tiene muchas canciones con letras a la Santina, Asturias, refiriéndote mucho a Asturias. Estás muy inspirado en la Santina, en todo lo que tiene que ver con la zona, Covadonga, Picos. Bueno, realmente la canción de la Santina, más que de la Santina, habla de una vivencia, ¿no? De una madre. Sí, de que, tu madre. Que, no es una, en realidad es una historia sí. Ficticia, ¿no? Que me inspiré en viendo a las mujeres mayores de mi pueblo, incluso a mi abuela, la madre de mi padre, que cuando salían a lo mejor un día del pueblo o iban a alguna excursión, siempre tiraban a visitar a la Santina, más que ir a visitar a lo mejor a la bien aparecida, que es la patrona de los cántabros, ¿no? Siempre ha habido allí mucha relación con la Santina, ¿no? Las personas mayores han ido más a... Tenía más veneración por la Santina. Y luego sí es verdad que el entorno, la zona esa de Picos, Europa, de Llanes, Peñamellera Baja, todo eso, bueno, pues es una zona también que he recorrido mucho y sí que la tengo cierto cariño también. Es la verdad muy bonito y que te inspira, ¿eh? Yo paso ratos allí al año, porque yo ahí tengo un cuñado en Bueyes y la verdad es que me meto por la montaña a veces con él y es una gozada, es una paz, es algo... Te sientes totalmente diferente. ¿Cuál ha sido tu composición hasta ahora de la que más orgulloso te puedas haber sentido? ¿Cuál ha sido? Bueno, orgulloso de todas, porque si no hubiera estado orgulloso no hubiera metido en el disco ninguna canción de la cual no me haya sentido orgulloso. Pero si te he de decir una canción importante es El Viento del Norte, ¿no? Que es la que más puertas me ha abierto y la que más... Si no lo llegas a decir, me decepcionas, te lo juro. Sí. Entonces, bueno, pues le estoy muy agradecido a la canción, ¿no? Porque bueno, me lleva muy lejos. Con Viento del Norte yo me gustaría que acabáramos esta entrevista dentro de un rato. Sé que hoy no es un día especialmente para ti, para cantarnos unas cuantas canciones. Seguramente tendremos oportunidad, porque hoy nos gustaría sacar aquí un compromiso de más tiempo contigo y de más canciones, ¿no? Pero seguro que Viento del Norte hoy se lo vamos a pedir entre todos y seguramente al final de la entrevista la cantemos. ¿Te preparas de alguna manera especial para un concierto? A lo mejor el de hoy no, porque bueno,
tampoco era un concierto en un local cerrado, pero cuando hay un concierto de por medio, un local, ¿te preparas de alguna manera el día anterior? Bueno, la verdad surgen que surgen los nervios. Me preparo para todos igual, ¿eh? No hago excepciones. Y no, nervioso no es que me ponga especialmente, pero sí que intento los días antes cuidarme la voz, ¿no? Cuidarme la voz y bueno, pues cada uno tiene ya sus trucos después de muchos años, y sobre todo descansar e intentar no salir o cuidar la alimentación, que es muy importante también para la voz y todo eso. ¿Qué proyectos a futuro tienes a la vista ahora mismo? Pues mira, el más próximo es este jueves, que estoy en Potes. Voy a estar en Potes celebrando 25 años de carrera, que los hago ya este año. Claro, empecé en el 98. El 98 al 2023 que estamos, han pasado 25 años ya, ¿no? Y para esta celebración me van a acompañar muchos amigos, compañeros de profesión, artistas, en Potes. Voy a estar en Potes ofreciendo un concierto especial donde me van a acompañar Víctor Manuel, Pasión Vega, Rosa López, Evia, Jimmy Barnatán, Vicky Castelo y las Panderetas de Ruente también. Uh-huh. Entonces, bueno, eso va a ser inminente ya. ¿Qué papel crees tú que desarrolla, sí, la música en la sociedad en la que vivimos hoy? ¿Es importante la música en la sociedad en la que vivimos, de la misma manera que lo es la poesía y poca gente le da importancia? ¿Y la música es importante hoy en día en la sociedad en la que vivimos? Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Desde tiempos inmemoriales siempre ha sido importante, ¿no? En todas las culturas siempre ha habido música, ¿no? Y bueno, pues sirve como bálsamo también para las heridas del día a día, ¿no? Y para enfrentarse de otra forma a los problemas cotidianos. La música al final es un alivio y es una válvula de escape también, ¿no? No despreciamos aquí en el Alderique, que así se llama nuestro programa, Tertulia en asturiano. No despreciamos ningún segmento de nuestra audiencia, pero nos han dicho que nos ve mucha gente joven. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes de hoy en día que pretendan iniciar una carrera musical? Bueno, no soy yo muy bueno para dar consejos, pero bueno, pues que tengan su propia personalidad. Y sobre todo que tengan mucho entusiasmo, que lo que hagan lo hagan con mucho entusiasmo y con muchas ganas y con mucha ilusión, e incluso que sean un poco soñadores también, ¿no? Creo que es importante. Que lo hagan de verdad. Que lo hagan de verdad, sí. Hablábamos ahora de futuro. ¿Con qué artista, nacional o internacional, te gustaría actuar un día en un escenario? ¿Alguien? Bueno, ya lo he hecho con algún otro que he admirado siempre, ¿no? Pero bueno, siempre hay artistas con los cuales te gustaría colaborar, ¿no? Pero no sé, muchos. Si te dijera uno, dejaría muchos en el tintero y tampoco quisiera, ¿no? No. Pero muchos. Se iba a marcar demasiado. Va a cantar este jueves con verdaderos monstruos de Vitorín, con de Vitorín, la, de con, la Vitorín música. con Vitorín. No, pero a lo Vitorín mejor es uno de ellos, ¿eh? Pero a lo mejor, yo qué sé, uno internacional que seguramente no tendrá oportunidad de ver el programa, pues tampoco le va a comprometer como. Bueno, es que yo, ¿no? Yo toda la, el El 90% de la música que escucho es en castellano, son canciones. No, a mí la música de otros idiomas no me. No tengo artistas que no sean de latinos o que canten en español que me motiven especialmente, ¿no? Y los que me han gustado ya no están aquí porque han ido desapareciendo, ¿no? Entonces. ¿Qué tipo de música escuchas, Nando? Pues mira, siempre he escuchado últimamente escucho música mexicana, mucha ranchera que me. Es un género que me gusta mucho. ¿Te gusta? Mucho, ¿has hecho mucho algo de eso o no? Sí, en todos los discos siempre he metido alguna ranchera. ¿Sí? Mía, además, compuesta por mí. Sí, en todos los discos. ¿Cuál es tu mejor recuerdo musical en todos estos años? O, si no en todos estos años,
tu mejor recuerdo musical que tengas de la infancia, que digas esta, no sé, un, yo qué sé, voy a poner un ejemplo tonto, un Angelitos Negros de Antonio Machín, ¿cuál es tu recuerdo de la infancia que pues tengas vigente? Me recuerdo mucho de aquellos programas musicales que había en Televisión Española cuando yo era un crío, que me quedaba embobado viéndolo, ¿no? Cuando salían, qué sé yo, pues desde Elvis hasta artistas de la época nacionales, o aquel programa también que ya era un poco mayor, que tuvo Miguel Ríos, que salían cantidad de artistas y salía él cantando con otros artistas, no sé. Luego también el me gustaba mucho escuchar a la gente de mi pueblo cantar en la taberna también, ¿no? Eso también, eso también me emociona mucho, ¿no? Y bueno, pues, ¿tu momento más difícil, Nando, en el escenario, cuál fue? El momento que recuerdas así con cierta... El de hoy. El de hoy. Valor, ¿eh? No este, el anterior a este, ¿no? Hoy he sudado la gota gorda. Bueno, no sé. ¿Quién le iba a decir que en Asturias ibas a sudar? No, bueno, me lo pasé muy bien. Estaba la gente muy entregada, ha sido un concierto muy bonito. Lo que pasa es que, bueno, hacía mucho calor. Hacía mucho calor, casi en el escenario habría más de 40 grados. Sí, no es normal. El día de hoy bastante bochornoso. De hecho, aquí estamos. También recuerdo otro que di en Potes hace unos años, en la fiesta del Orujo, que me pasó lo contrario. Nunca he pasado más frío en mi vida que en Potes, ¿no? Oye, pues teniendo Orujo no había por qué pasar mucho frío, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es el mayor sacrificio que Nando Agüeros pasó para llegar con su carrera musical donde llegó? Bueno, sacrificios todavía se pasan hoy en día, no te creas, que el mantenerse, simplemente el mantenerse ya es un sacrificio, ¿no? Bueno, he tenido, la verdad que siempre me ha ido bien, ¿eh? Siempre me ha ido muy bien. No recuerdo yo ir a cantar a algún lado donde no haya habido gente o haya habido problemas de público. La verdad que he sido un afortunado desde que empecé hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, lo que sí es verdad que bueno, hay un sacrificio diario de bueno, por mantenerse, por sacar discos, por hay mucha competencia en este mundo, hay mucha competencia, ¿no? Las actuaciones vamos a ponerte en un aprieto. Asturias, Santander, 50-50, la cantidad o Sí. Estamos me siento muy bien en las dos tierras, en la mía y en esta, ¿no? Y en la segunda tuya. Y en la segunda mía, que es... De hecho, bueno, para mí, Viento del Norte es el segundo himno de Asturias, ¿no? Lo dijimos un día, sí, en la radio. En mi Instagram tengo en la cabecera, pongo, Nando Agüeros, 1976, Torre la Vega, tal, y pongo el cántabro más asturiano. Muy bien. Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa para un minutín, solamente un minuto de publicidad, no sin antes agradecer a nuestro patrocinador, el grupo Coca-Cola, con su Royal Bliss, la tónica que parece que está de moda, y el agradecimiento personal a nuestro anfitrión aquí en 33.400 de Avilés. Volvemos en un minuto.
Vivergreen, servicio de vivero con un gran surtido de plantas, árboles y complementos de jardín. Mantenimiento de jardines, paisajismo e instalación de piscinas personalizadas según las necesidades. Encuéntranos en nuestra tienda en el kilómetro 4 de la carretera general de Avilés Grado o visita nuestra web vivergreen.es. La Finca Sidrería Agrobar, emplazada en Gascona, el Boulevard de la Sidra. Es un bar donde tradición e innovación se unen en una perfecta simbiosis con el ánimo de destacar lo más importante de cualquier plato o bebida, el productor. Encuéntranos en la calle Gascona 4 Bajo o en el teléfono 985-218-234. La Finca, tu mejor elección de sidrería en Oviedo. Niña, a ver, ¿de dónde saca la gracia? Certec Sistemas, tu ventana al mundo. En Certec Sistemas somos fabricantes e instaladores de ventanas. Nuestra máxima es la calidad y el servicio, por lo que somos distribuidores oficiales de ventanas Comerlink en Asturias. Las ventanas Comerlink, gracias a su diseño y seguridad, ofrecen el máximo confort en tu vivienda o empresa, garantizándote el mejor resultado para fachadas e interiores. Visita nuestra web www.certecsistemas.com. Contacta con nosotros y déjanos que hagamos que tu hogar o empresa sea tu ventana al mundo. Airlove es tu tienda de moda femenina online de referencia. Ropa cómoda, de estilos variados, en la que la calidad de sus prendas es su seña de identidad. Descúbrela entrando en www.airlove.es y comprueba lo sencillo que es comprar e ir a la última a unos precios asequibles. Airlove, tu tienda de moda online que no te dejará indiferente. Somos 501 y somos tu agencia de publicidad tanto online como offline. ¿Necesitas una página web, una tienda online, un posicionamiento de marca, una renovación de tu imagen corporativa, una gestión integral de tus redes sociales, un anuncio en prensa, radio o televisión, una valla publicitaria, una campaña de mailing? Nos adaptamos a tus necesidades y hacemos un marketing para todos combinando lo tradicional con lo digital. Somos 501 y somos tu empresa de eventos. ¿Tienes un evento y necesitas una gestión integral del mismo? Te ofrecemos la ejecución llave en mano, catering, iluminación, mobiliario, música en directo, DJ, animación infantil, castillos hinchables y un largo etcétera de propuestas para hacer de tu celebración un acontecimiento único. Visita nuestra web www.501.es o contacta con nosotros en el 606-38-2367. La publicidad de tu negocio y la gestión de tus eventos, nuestro trabajo. Tu empresa cambia, crece, emprende nuevos proyectos y cada momento tiene su necesidad. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias lo hace todo más fácil. Aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado en todo momento, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. Autoclub Avilés, 24 horas, 365 días, todo para tu automóvil. Especialistas en chapa, mecánica, electricidad y seguros. Servicio Autoclub Socios, taller colaborador con Mapfre, Verti y Línea Directa. Pre-ITV, descuentos especiales en piezas y recambios. Autoclub Avilés, Avenida de Lugo 135, experiencia desde 1984.
Cierres metálicos Riedel. En cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en 6 meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a La Zalia, 985 30 8570 o gruporiestra.es. Si quieres comer bien, tienes que venir a las Terrazas del Peri. Carnes, pescados y pizzas a la brasa de leña. Tenemos un montón de metros cuadrados con parking, juegos infantiles y las mejores vistas al Cantábrico. Para comer bien en un sitio precioso de Gijón, las Terrazas del Peri. En el corazón de Deva, un clásico de Gijón, Castaglioli. Especialidad en fabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deva, Castaglioli. Clínica Dental Naves. Somos especialistas en todo tipo de tratamiento dental para niños y adultos. Odontología en general, implantes, prótesis dentales, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, blanqueamientos. Nos puedes encontrar en calle Adelantado de la Florida 1, Oviedo, o en el teléfono 984 18 98 57. Clínica Dental Naves, a la vanguardia de la odontología. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 35 oscarizadas habitaciones con vistas al mar en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 oscarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar, en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. Pues seguimos aquí con Nando Agüeros. Vamos a hacerle unas últimas preguntas. Vamos a dejarlo libre. Vamos a dejarlo que marche para su querida Torrelavega, que el hombre está deseándolo ya. Y vamos a terminar la entrevista. Ahora 3-4 preguntas más. Acabamos la entrevista, recitamos un poema en relación a Asturias, capital mundial de la poesía, y despedimos el programa. Cuéntame una cosa, Nando. Actualidad es lo que toca hoy, hablar de las redes sociales. ¿Qué opinas de las redes sociales y el impacto en la industria de la música? Bueno, es imparable, desde luego. Hay que ir con los tiempos. Ya la música, todo el mundo ya la escucha a través de plataformas digitales, ¿no? Y bueno, la verdad que es lo que llega de las plataformas es miserable, pero es lo que hay. No hay otra opción. Es absurdo ya editar discos porque no se venden. Entonces, bueno, pues yo creo que tendrían que hacer un esfuerzo las distribuidoras por pagar más al artista, ¿no? ¿Cómo maneja Nando Agüeros las críticas negativas que tendrá como cualquier otro artista? ¿Cómo las
¿Cómo las manejas? Cuéntame el secreto. Nada, no me hacen daño, ni me impactan, ni paso, o sea, no pierdo el tiempo en eso. Pasamos capítulo, vamos solo a lo positivo. Tengo la conciencia muy tranquila, actúo, creo que siempre intento actuar de buena fe y no. Y bueno, siempre hay jóvenes, en todos los lados, siempre ha habido envidiosos, siempre ha habido gente. Detractores, siempre ha habido. Gente de mala baba, pero bueno, no me preocupa en absoluto, no. No me quitan el sueño. Tampoco son muchos, ¿eh? Tampoco, es mucho más la gente que me quiere y que me apoya seguro, que los seguro que sí, cuatro seguro que en sí. Un momento determinado te pueden criticar, no sé, tampoco sé muy bien por qué. Pero a mí me gusta saber cómo maneja la gente las críticas que uno suele tener y a veces, bueno, pues no sabe cómo manejar y a lo mejor Nando hoy tenía la piedra filosofal para rechazar. Según qué tipo de crítica. Yo creo que eso no se plantea, Juan. Sale, surge. Ya, bueno, puede ser. ¿Cuál es la mejor lección que Nando Agüeros aprendió durante toda su carrera musical que hoy nos puedas contar? Y que hubiera sido una lección verdadera. Es decir, pues aprendí a no fiarme de todo el mundo. Aprendí a, yo qué sé. ¿Cuál ha sido? Que uno tiene que hacer lo que él realmente quiera y lo que le salga del corazón. Que uno creo que tiene que hacer en cada momento lo que le apetezca, sin más, ¿no? Te quitan muchos problemas así también y te liberan de muchas cosas, ¿no? Vamos a terminar. Preguntándole a Nando Agüeros, ¿cuál es el escenario que él soñó? Ayer se lo preguntábamos a Enar, la pianista, que él soñó, en el que soñó estar y que será fácil de conseguir que estés en el Albert Hall, en el Carnegie Hill de Nueva York. ¿Cuál es ese escenario que tú soñaste y que algún día pisarás? Pues mira, yo te puedo decir dónde he estado, ¿no? Y te puedo decir también que yo he llegado a cantar en carros, o sea, en camiones de transporte de animales, cuando no había escenarios. He llegado a cantar en cuadras limpias, eso sí, pero en cuadras de ganado también. Una vez me acuerdo que fuimos ahí a un pueblo ahí en la zona de la Vega de Paz, la zona pasiega, y no tenía ni escenario, no tenían nada. Llegamos allí y empezó a llover y nos metieron en una cuadra a cantar, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, para mí cualquier escenario ya es cojonudo. Vale todo, ¿no? Vale todo. Sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a comprometernos con Nando y que otro día venga a pasar aquí un rato con nosotros y nos cante algo más de su repertorio, pero hoy desde luego vamos a pedirle que nos cante ¿cuál? Viento del Norte. Viento del Norte. Estaba seguro que era esa y pero hasta él estaba seguro. Todos comprometidos a ayudar, ¿eh? Sí. Hasta él estaba seguro que íbamos a cantar Viento del Norte. Así que, ¿por qué no nos deleitas con esa canción? Embruja el murmullo del río y del monte, con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna. La clara del alba al amanecer. Me llena de vida toda la hermosura de esta tierra verde que aprendo a querer.
Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura viene del mar. Un puño de tierra, de arena o de nieve hacen tan pequeño lo poco que soy, que a veces me alienta y otras me hiere. Yo vengo de ti, no sé dónde voy. Quiero saltar de la rama de un roble, gritar tu nombre y echar a volar. Tengo la fuerza del viento del norte y esa bravura Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. La verdad es emocionante oír Viento del Norte, es emocionante. Hoy ya no vamos a cantar más, pero sí que te vamos a pedir que para terminar el programa, como hacemos siempre, Julián y yo, que nos despedimos con un poema, pues que tú hagas lo mismo. Yo te había dicho de que nos seleccionaras un poema, y si eres tan amable, nos despedimos aquí con Asturias, capital mundial de la poesía, y le mandamos un abrazo y recuerdo fuerte a Graciano García. Ah, pues sí, para Graciano, por supuesto, un saludo muy especial para él, claro que sí. Muy bien, pues cuando quieras, nos recitas. Bueno, he escogido un poema de Goytisolo, Palabras para Julia, que musicó Paco Ibáñez hace unos cuantos años, y es una canción y un poema, la verdad, que muy emotivo y precioso, ¿no? Y dice así: tú no te puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo, cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otros hombres. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección y este mundo tal como es será todo tu patrimonio. Perdóname.
No sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Bravo, Nando. Qué bonito, ¿eh? Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Vamos a terminar, Julián y yo, compartiendo un poema. Ayer cantábamos con Enar el himno a Covadonga, el himno de la Santina, y hoy vamos a terminar recitando ese himno. A medias, Julián y yo. No estaba preparado. No estaba. No estaba preparado. No, lo hablamos ahora antes. Aquí Juan siempre viene con su guión, yo vengo sin papeles. Y coincidió que, no sé si por ser el día de la Santina, porque estaba Nando con nosotros, coincidió que trajimos la canción de la Santina. Que empieza con la canción, el himno de la Santina, sí, que empieza con precisamente con el dicho: bendita la reina de nuestra montaña, que tiene por trono la cuna de España y brilla en la altura más bella que el sol. Es madre y es reina. Venid peregrinos que ante ella se aspiran amores divinos. Y en ella está el alma del pueblo español. Bravo, Julián. Terminamos con la segunda parte del himno, que yo mismo recitaré. Dice así: Dios te salve, reina y madre del pueblo que te corona y entre cánticos que entona te da el alma y el corazón. Causa de nuestra alegría, vida y esperanza nuestra, bendice a la patria y muestra que sus hijos tuyos son. Como la estrella del alba brilla anunciando la gloria, y es el pórtico, tu gruta del templo de nuestra historia. Ella es el cielo y la patria, y el heroísmo y la fe. Y besa al alma de España quien llega a besar su pie. Virgen de Covadonga, Virgen gloriosa, flor del cielo que aromas nuestra montaña, tú eres la más amante, la más hermosa. Reina de los que triunfan, reina de España. Nuestros padres, sus ojos, a ti volvieron y una patria adivinó. Con tu nombre en los labios, por ti lucharon. Con tu amor en las almas, por ti vencieron. Muchas gracias, querido Nando Agüeros. Ha sido un placer tenerte aquí. Sé que ha sido un sacrificio. Dos placeres. ¿El qué? Un placer, no, dos. Dos placeres. Muchas gracias a vosotros. Así que te tomamos por la palabra y te invitaremos nuevamente más adelante, cuando te cuadre estar por aquí otra vez y con tiempo, y nos deleites con alguna canción más de que Viento del Norte. Sí, así me la preparo mejor. Pues muy bien. Y a ustedes nada más. Nos vemos, si acaso, la semana que viene. Gracias.